Somos la voz de una actividad de emisora católica del Táchira. Continuamos con el trido en honor a los ángeles custodios. Por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Día tercero. Piadoso custodio de mi alma, que tanto te humillaste a venir del cielo a la tierra para llevar a tu ministerio en favor de un ser tan miserable como yo. Haz que yo sea plenamente convencido de que nada puedo sin tu poderosa ayuda y la gracia de mi Señor. Ángel de Dios, que eres mi custodio, ya que la soberana piedad me ha encomendado a ti, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname. Amén. Amén. Ángel de Dios, que eres mi custodio, ya que la soberana piedad me ha encomendado a ti, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname. Amén. Ángel de Dios, que eres mi custodio, ya que la soberana piedad me han encomendado a ti, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname. Amén. Amén. Gozos, perezoso que estás en tu casa y el tiempo te pasa sin querer rezar, ruega, ruega al ángel de la guarda, que de estos peligros nos puede apartar. Debemos rogar y pedir al ángel de la guarda que por buen camino nos quiera guiar. A la sombra de un árbol se hallaban dos niños durmiendo con una mujer, que sin duda sería su madre, y vino un lobo hambriento y les quiso morder. Pero al despertar se abrazaron la madre y sus hijos, y el ángel bendito empieza a llamar. Se aparece a la sombra del árbol el ángel divino con gran resplandor. Dice al lobo: retírate, bestia, que de este rebaño yo soy el pastor. Aquí me tenéis, si llamáis al ángel de la guarda, en vuestra defensa siempre me hallaréis. 5 días una pobre viuda, dentro de su casa sin comer, está siendo guapa y muy bien parecida. Le ofrecen dinero si quiere pecar. No quiso ceder. Se aparece el ángel de la guarda trayendo dinero y ya pudo comer. Rodeado de 4 ladrones, un labrador solo por el campo va y volviendo hacia atrás la cabeza, al ángel de la guarda comenzó a llamar. Caso de admirar, se volvieron de piedra, de mármol, que ni atrás ni adelante pueden avanzar. Un anciano venía del monte con un haz de leña sin poder andar. Suspirando decía el pobre hombre: ángel de la guarda, venidme a ayudar. Fue de admiración. Vino el ángel y cargó la leña y la dejó dentro de su habitación. Un hombre cargado de familia, a falta de trabajo, quiso ser ladrón. Aparece el ángel de la guarda y en sus propias manos le puso un doblón. Y le dijo así: no hagas mal a ninguno en la vida. Si estás en peligro, me llamas a mí. Ángel puro, tan justo y tan bello, que de nuestras almas soy el defensor, ruega por estos devotos que piden ayuda con grande fervor, y os pido también
perdonéis los pecados que tengan y a la gloria eterna luego los llevéis. Oración final. Amabilísimo custodio mío, que en este mundo has hecho tanto por la salvación eterna de mi alma, te suplico que puedas estar cerca de mí a la hora de mi muerte. Desprovisto de todos los sentidos, inmerso en las angustias de la agonía, y mi alma se separe del cuerpo y se presente ante su Creador. Defiéndela de sus enemigos y llévala ganadora contigo para gozar eternamente de la gloria del paraíso. Amén. Ángel santo de la guarda, compañero de mi vida, tú que nunca me abandonas ni de noche ni de día, aunque espíritu invisible, sé que te hallas a mi lado. Escucha mis oraciones y cuentan todos mis pasos. En la sombra de la noche me defiende del demonio, tendiendo sobre mi pecho tu ala de nácar y oro. Ángel de Dios, que yo escuche tu mensaje y que lo viva, que vaya siempre contigo hacia Dios que me lo envía. Testigo de lo invisible, presencia del cielo, amiga, gracias por tu fiel custodia. Gracias por tu compañía. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y contra las acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Oh glorioso príncipe San Miguel, jefe principal de la milicia celestial, guardián fidelísimo de las almas, vencedor eficaz de los espíritus rebeldes, fiel servidor en el palacio del Rey Divino, eres nuestro admirable guía y conductor. Brillas con excelente resplandor y con virtud sobrehumana, líbranos de todo mal. Con plena confianza recurrimos a ti. Asístenos con tu afable protección para que seamos más y más fieles al servicio de Dios todos los días de nuestra vida. Amén. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros.